Van 25 tot 29 augustus kwamen 60 personen samen in Lima rond het thema sociale bewegingen, internationale solidariteit en de opbouw van alternatieven, de ontwikkeling voorbij. Samen nadenken over de situatie in Latijns-Amerika en de wereld en over de opbouw van alternatieven voor het heersende ontwikkelingsmodel. De ontmoeting werd georganiseerd door het Programma voor Democratisering en Globale Verandering en Broederlijk Delen. Onder de deelnemers waren sociale leiders, activisten en vertegenwoordigers van NGO's. Verschillende activiteiten waren gericht op een echte dialoog tussen de visies en de ervaringen van de aanwezige sociale bewegingen, vanuit hun eigenheid, spiritualiteit en cultuur, kennis, dromen en voorstellen tot verandering. Apostamos en el encuentro generar un proceso de intercambio y de reconocimientos de las diversas experiencias de organización y lucha de nuestros pueblos, tanto del norte como del sur, para la construcción de otros saberes y lenguajes emancipatorios que nos dieran pistas de alternativas de vida y de nuevas utopías para la transformación social. Por eso buscamos generar, bajo la dinámica de la facilitación compartida, espacios para el diálogo entre movimientos, diálogos que nos sirvan como herramientas de cambio, partiendo de las subjetividades, las identidades y las experiencias propias, buscando a los demás, como parte de un camino común de aprendizaje sobre cómo seguir transformando nuestros mundos y a nosotros en ello. Bueno, esencialmente el concepto de desarrollo es un concepto occidental. Tiene la particularidad de que ha sido creado tanto en Europa como en Norteamérica, como también ha sido creado y reproducido en los países del sur. Ha sido un proceso múltiple. En mi visión, la idea actual de desarrollo es la forma que hay en el siglo XX para hablar de progreso. En el caso de Bolivia, El término de desarrollo ha estado vinculado a este tema de las actividades extractivas, ¿no? El desarrollo económico, todo el mayor incremento de recursos a partir de la renta de las actividades extractivas. El desarrollo para ellos es mejorar carreteras, hacer escuelas, montar mucha infraestructura, lo que decimos nosotros ladrillo y cemento, y nosotros decimos que para nosotros ese no es desarrollo, sino que el desarrollo tiene que ser integral. Cuando decimos integral, tiene que ser desde lo cosmogónico hasta lo económico. Palabra de desarrollo nos han enseñado, nos han metido, como si nos han impuesto desde la formación de la educación. Para nosotros eso no existe. Nosotros decimos en quechua, ayincaos, buena vida o buen vivir. O sea, que tengas familia, que tengas respeto, que tengas derechos, que tengas voz, que también tengas unión, que tengas relaciones, comunicación. Eso es. En el encuentro partimos de la idea de que los movimientos sociales no solo son protesta en la calle, no solamente es el rechazo a determinadas políticas o propuestas, como a veces quieren presentarnos en los medios de comunicación, ¿no? Más bien en los procesos de movimiento social también está la construcción de otras formas de vida, otras economías, otras relaciones de género, otras formas de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Para mí es clave que dentro de las alternativas se trabaje mucho en la formación de conciencia de las mismas mujeres de que tenemos derechos y que estamos en esta sociedad y que somos importantes en esta sociedad. Solo una vez que nosotras reconocemos y nos autoconocemos es que podemos construir también nuestra propia autonomía. Estamos en estos precisos momentos en la recuperación de nuestras propias formas de organización, también en nuestra recuperación de nuestros saberes, como una alternativa frente a toda esta imposición. Nosotros somos de una región, de una tradición de terratenientes, donde se asentaron familias españolas que aún persisten hoy día.
han sido los grandes terratenientes, los que han tenido el poder económico y político, y esta gente ha maltratado históricamente a los indígenas, a los campesinos y a los afros, y hoy nos estamos levantando frente a esa situación y diciendo como campesinos, campesinas, tenemos también unos derechos. Esa identidad, digamos, parte por un elemento fundamental y es el arraigo a la tierra, el amor a la tierra, el amor al territorio, no solamente para quedarnos en él, sino quedarnos en condiciones de dignidad, en condiciones dignas, ¿no? En estos momentos, con la desbandada del desarrollo neoliberal, con la firma de los TLCs y con la entrada de todas estas multinacionales, pues nosotros primero estamos en la defensa del territorio. Hemos dicho en Sacta Maquihue que no estamos de acuerdo con la minería de ninguna especie, ni artesanal, ni a mediana, ni a grande escala, porque eso de igual manera algún día va a dañar el territorio. Los casos que teníamos eran una resistencia radical a la explotación minera en el caso de INTA y a la explotación petrolera en el caso de Yasuní y de Sarayaco. Entonces ellos ellos sí dicen no, definitivamente no, resistencia total, y se cuestiona, y en el caso de Yasuní además es una alternativa diferente al modelo económico basado en el extractivismo. Ya que el Estado-Nación y el mercado capitalista globalizado en realidad nunca han logrado resolver los problemas de la gente, los pueblos alrededor del mundo siempre han tenido que encontrar sus propias formas de resolverlos. En este sentido vemos alrededor del continente cientos, sino miles de ejemplos de formas propias de hacer política, de economía, de decidir colectivamente sobre nuestros territorios y sobre nuestros cuerpos. Esto es la base de las alternativas que tenemos en la actualidad. El desafío que tenemos es el de volver a construir, un desafío que lo tenemos pendiente desde hace muchos años, de darle contenido, de convertir estas ideas, vivir bien, madre tierra, en políticas y en salidas reales al modelo vigente. Los estados actuales, como están en América Latina, tienen una serie de restricciones enormes para abordar alternativas. Por lo tanto, soy escéptico que de este tipo de Estado, aún aquellos que intentaron cambios radicales, como es el caso boliviano, la práctica muestra que no son efectivos para salir de los desarrollos convencionales. Sí tengo más claro qué podemos hacer nosotros desde los movimientos sociales, y ojalá que eso pueda reconstruir Estados de otra manera. Y no sé si esa otra manera se tendría que llamar Estado o aplicar algún otro diferente término. Pero sí, también creo que tiene que haber unas organizaciones estructuradas de cierta complejidad para manejar la vida en común, porque ahora somos sociedades muy numerosas, muy complejas, con intereses diferentes, y hay que organizar, coordinar, lidiar con intereses y disputas de poder, económicas, etc. Bueno, yo creo que un desafío para nosotros como campesinos y campesinas muy importante es actuar colectivamente. Nosotros somos de una cultura individual, ¿cierto? En eso los pueblos indígenas y los pueblos afros nos llevan una buena distancia. Creo que nosotros hoy estamos planteando, por ejemplo, el tema del territorio. El territorio ya se ha transformado como en ese escenario, en ese espacio social, político, económico y cultural donde interactuamos de manera colectiva, digamos, eso ya es, digamos, planteárnoslo de esa manera ya es un reto muy importante que lo asuma gran parte de la población. Nuestras comunidades campesinas, las familias, los ayllus, tenemos en nuestras manos los recursos naturales, o sea, la tierra, la mano de obra, las herramientas que tenemos ahí, nosotros tenemos. Tenemos nuestras propias vestimentas. Tenemos nuestras propias semillas, nuestros propios conocimientos, nuestros saberes tenemos. Entonces lo único que nos queda es si alguien del gobierno o no gobierno entiende, es fortalecer eso. En este momento es un reto que tenemos como organización
es tratar de buscar la unidad entre organizaciones para poderle hacerle un frente común, porque el enemigo es muy grande. Pensamos que, como dicen los mayores, entre río revuelto, ganancia de pescadores, y eso es lo que están haciendo las multinacionales, dividirnos al pueblo colombiano para poder ellos introducir sus políticas neoliberales y acabarnos. Entonces, en este momento lo que nosotros estamos haciendo, y especialmente lo que yo estoy haciendo acá, es buscar lazos de hermandad para ver cómo nos unimos, no solamente en Colombia, sino con otros países, y hacer una cadena para hacerle frente a este flagelo. De ontmoeting die we gedurende 4 dagen zo intens beleefden, bevat als het ware penseelstreken op een kleurrijk doek dat we samen schilderden. Er waren spirituele momenten, publieke fora, werkwinkels, een markt van productieinitiatieven in zelfbeheer, kunst, dans en muziek, met als doel onze herinneringen te herwinnen in onze zoektocht naar een nieuwe wereld. Para orientar nuestras acciones de solidaridad y esperamos al inicio de un proceso más creativo y trascendente todavía, y esperamos y tenemos toda la confianza que será en diálogo permanente con todos ustedes. De una línea editorial, en contra de tu indulto solo por justicia y dignidad, en contra de borrar el tipo y someterme al entreguismo, en contra de este continuismo que perfora nuestra integridad. Desde el inicio todo fue vicio, viste la patria en crisis, una milicia vulnerando su disolviendo. De ontmoeting tussen broederlijk delen, partners en bondgenoten diende om uitdagende en verrijkende visies, strategieën en processen van herstel en opbouw van andere levensalternatieven die het ontwikkelingsdenken overstijgen, te kennen, te inspireren en te verbinden. Con todo el odio y la rabia que les diste, usan trapos y no uniformes.